Cintia, ¿con qué continuamos? Bueno, pues ahora los mando al otro lado del estudio con nuestra amiga Sheila, que nos presente el invitado de hoy. Muchas gracias, y nos encontramos en esta ocasión con Bernabé Solís, originario de la Mesa del Nayar. Muchas gracias por acompañarnos, señor. Gracias. ¿A qué etnia pertenece? ¿Degnia? ¿Cora? Cora, muy bien. ¿Se dedica a la música exclusivamente o tiene algún otro oficio? No, me dedico en este, en canto, sí. Muy bien. ¿Usted construyó este instrumento? Todos son míos. ¿Cómo se llama? Se llama el cico y el túnamo. Y estos palitos se llaman sí. Ok. ¿Y lo utilizan para algún ritual en específico o sí, espectáculo? Sí, para un ritual. Muy bien. Bueno, pues se queda en su casa y vamos a escucharlo. Gracias. Ayuda a ser acá. El padre yo voy a hacer cuello.
Muchas gracias, señor Bernabé, por haber estado aquí en nuestro tiempo. Fue un gusto tenerlo aquí. Gracias, yo también estoy agradecido con ustedes. Gracias. Muy bien. Que me prestaron aquí un rato. No, gracias a usted. Bueno, pues vamos a seguir con nuestros demás compañeros en el estudio. Agradecemos a don Bernabé, el señor que muy gustosamente vino y nos mostró la música típica de la Mesa del Nayar. Con esto yo los mando a un corte informativo universitario. Sigan con nosotros.